¿Siguen pasando cosas de este tipo dentro de las instituciones académicas, las universidades en México? Hace unos días, Guanajuato, luego Estado de México, hoy otra vez Estado de México, el caso de la Universidad Autónoma del Estado de México, donde a una profesora de danza la mató, aparentemente habría sido su esposo. Les quiero mostrar, antes aquí ven la imagen de, esto está en Animal Político, el Teatro Universitario Los Jaguares. No vayan ustedes a pensar que esto está a las orillas de nada. No, les quiero mostrar dónde está ubicado. Es el mero centro de de Toluca. Aquí está el Teatro Universitario de Los Jaguares, donde estoy colocando el cursor. Esto de aquí es el Calvario, así se le llama a esta zona, Parque El Calvario. Y para que vean dónde está y qué tan cerquita está, este es el estadio de fútbol donde juega el Toluca. Son unas calles nada más, unas calles, y aquí está el Palacio Legislativo. Esto que estoy señalando aquí, en el mero centro de Toluca, esta es la Plaza Cívica. Vean ustedes qué distancia hay. Esto de aquí es el mero, mero centro de Toluca. Aquí están, pues, la Cámara de Diputados, el Palacio de Gobierno. Esto, aquí está, en el mero, mero centro. Y de ahí al lugar, pues, son unas cuantas cuadras, ¿no? Teatro Universitario de los Jaguares. Es realmente muy, muy pequeñito. Déjenme lo hago más chiquito para que lo puedan ver. De este lugar, del Palacio Legislativo, a donde ocurrió esto, ¿no? El Teatro Universitario de los Jaguares. Son cuadras, unas cuadras, en el mero centro de la capital del Estado de México. En fin, vean lo que ocurrió, porque también este era algo anunciado, iba a pasar, y nadie hizo nada. Una maestra de danza, Sonia Pérez Rodea, que trabajaba en la Universidad Autónoma del Estado de México, fue hallada en los baños de la zona de camerinos del Teatro Universitario Los Jaguares en Toluca, informó la Fiscalía General de Justicia de la entidad. Déjenme cierro esto de aquí. Perdón. El cuerpo de Sonia, de 42 años, fue localizado la mañana de este martes 10 de diciembre, luego de que la mujer acudió una noche antes a las instalaciones para una obra de teatro, de acuerdo con la versión de las autoridades. Aunque no revelaron detalles, la Fiscalía del Estado de México indicó que su personal realizó diversas diligencias para allegarse de indicios que permitan establecer las primeras líneas de investigación. Y luego viene aquí el comunicado, que si con comunicado se resolviera la situación, ¿no? De la universidad, compartimos la indignación, uy, qué indignados, con quienes nos solidarizamos, con los familiares de la maestra, a quienes ofrecemos el apoyo de las autoridades universitarias, es lo que dice el comunicado de la Universidad Autónoma del Estado de México, ¿no? Trabaja la universidad, dice, en coordinación o en colaboración con la fiscalía para que se esclarezca el hecho. Por ahora, fue trasladado el cuerpo a las instalaciones de la Coordinación General de Servicios Periciales de la Fiscalía para realizar los análisis correspondientes. Esto es lo que menciona sobre. Hay una imagen de la maestra que está aquí, es ella, bien joven, 42 años. Esto es en el Universal. Y pues bueno, se trata de que aparentemente, fíjense lo que dice esta nota del Universal, porque aquí hablan del esposo. La maestra de danza de la Universidad Autónoma del Estado de México, en las instalaciones del Teatro Universitario Los Jaguares, según lo que confirmó la Fiscalía General de Justicia, quien además señaló que el esposo está en calidad de presentado, rindiendo declaración, y añadió que el caso se investiga como un feminicidio. El fiscal general de Justicia del Estado de México, Alejandro Jaime Gómez Sánchez, explicó que el lunes tanto la maestra como su esposo ingresaron a las instalaciones del teatro, pues trabajaban para una obra teatral. Él salió y ella fue localizada, perdón, hasta la mañana siguiente, estrangulada con su bufanda en el área de baños. No sé, increíble, ¿no? A finales de noviembre, ella acudió a denunciar a su pareja y pidió medidas de protección, pero solo para su vivienda. La Universidad Autónoma del Estado de México no ha dado un solo video de las cámaras de videovigilancia que tiene el sitio. A ver, acude a denunciar
a su pareja sentimental por violencia. Pide medidas de protección. Y como nada más las pidió para su vivienda, pues no la cuidaron. Y ya. En el lugar de trabajo, en este sitio, el Teatro de los Jaguares, fue encontrada un día después, muerta, ¿no? Asesinada. De verdad que no tiene sentido que haya tantos programas de ayuda, protección, que se emitan alertas de género en el Estado de México, en Toluca hay alerta de género, si al final terminan ocurriendo estas cosas, pues ¿para qué? No tiene caso, o sea, esto habla de que el gobierno del Estado de México, no tiene intención siquiera de provocar que, debido a los operativos o a la alerta de género, disminuya el fenómeno que está en aumento. No, no les interesa. Simplemente no les interesa. Y el fiscal, pues es que nada más nos dijeron que la protegiéramos en su casa. Ya, denunció a su pareja. La denunció. Y aparece así, ¿no? Un día después de haberse topado con él en este lugar. Es un uno más uno, ¿no? ¿Quién fue? Pues obvio, el esposo. Qué triste, ¿no? Ahí se los dejo, compas. Saludos.